Ustedes ven, por eso me acordé de la televisión, en Egipto se hizo un gran movimiento popular donde los jóvenes fueron claves para esa movilización, para correr al presidente que llevaba ya 30 y tantos años en el poder. Y luego se pusieron los militares y hoy otra vez el pueblo de Egipto está levantado para que se vayan los militares. Y no andan viendo si su constitución se los permite, si a ver quién se los autoriza, si a ver si no les van a reprimir. Está el pueblo organizado y luchando para cambiar las cosas. Y es un pueblo como el nuestro, con pobreza, con desigualdad, con niveles de ignorancia importantes. Pero el pueblo se cansó y dijo, ya, vámonos. ¿Qué pasa aquí que no acabamos de despertar? ¿Qué pasa aquí que no acabamos de dar el paso necesario? Hay miedo, hay cada vez más sectores, cada vez más jóvenes preocupados, cada vez más jóvenes conscientes, pero hay temor. Yo vengo a invitarlos, a invitarlas, no solo a Morena, más allá inclusive. Vengo a invitarlos, a invitarlas a luchar. Si se lucha, se puede ganar, se puede perder, pero si no se lucha, todo está perdido. Si no se lucha, no hay nada que hacer. O sea, tenemos que romper esa idea de que alguien va a cambiar las cosas. No las va a cambiar Andrés Manuel, no las va a cambiar un diputado, no las va a cambiar un senador, no las va a cambiar un jefe de gobierno. Se necesita la participación de la gente para transformar las cosas. Se necesita el compromiso, la lucha. La gente no se da cuenta del poder que tiene. ¿Saben por qué funcionan las cosas? Por obediencia, porque obedecemos. En el momento que no obedezcamos, no funciona nada, absolutamente.